estamos llegando a cada pueblo. Y hace momento comentaba con algunos dirigentes que seguramente en el año no podemos llegar a todos los pueblos, pero al 100% debemos hacerlo el próximo año. El año pasado estábamos en varios pueblos de Yurishacán, en Cunipalca y otros pueblos más que no me acuerdo en este momento. Y hoy estamos acá y un compromiso más, señor teniente alcalde, de estar en otros centros poblados del distrito de Yurishacán. Esperamos coordinar a través de Defensa Civil para hacer llegar ayuda humanitaria que consiste el día de hoy en ropa abrigadora para nuestros niños, en frazada para nuestros adultos vulnerables, y todavía queda pendiente la visita seguramente a través de Misión Solidaria. Nosotros hemos creado este programa de Misión Solidaria para llegar a la persona más humilde, a la persona que necesita en el momento. Sabemos que el Estado tiene varios programas sociales, pero sin embargo muchos que realmente necesitan no están en Pensión 65, no están en los diversos programas que tiene el Estado. Pero sin embargo nosotros, a través de los dirigentes, quisiéramos llegar primero a ellos. Y esperamos que en una semana más vamos a lanzar este programa y coordinar con el distrito para llegar a los pueblos que todavía aún no hemos llegado. Ahí se lleva víveres, ayuda sobre todo de primera necesidad para nuestra población. En ese sentido, solo me queda agradecer, señor alcalde, por el día de hoy, por tu visita. Te has dado ese tiempo, tal vez el tiempo muy valioso, que es de esa persona que va asumiendo el cargo muy importante en la provincia de Pasco. Michoacán queda agradecido por la visita de usted, que nunca otros alcaldes provinciales han llegado acá a nuestro centro poblado. Han sido muchos años olvidados, pero su persona de usted ha llegado a nuestro centro poblado. Nosotros le deseamos pues la bienvenida. Les felicitamos en nombre de mi comunidad